estamos aquí desde la fila 13. Así que agarraos los huevos y las tetas, que empezamos. Hoy hablaremos de la serie Dimensión 404. Es una serie de ciencia ficción y terror. Más ciencia ficción que terror, pero tiene cosas de terror que me ha gustado. Vale, ese rollo, sobre todo está muy ambientado en el rollo de los 80, que me gusta mucho. Entonces voy a comentar. Es una serie que está dirigida por Desmond Doley y Will Campos. Son unos tíos, por lo que he podido investigar de ellos, la verdad es que me parece que bastante pocas cosas han hecho. Pero bueno, esto les ha salido muy, 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 muy guay. Estamos hablando de 6 capítulos, 6 episodios. Cada uno narra una historia, ¿okay? Cada una diferente. Y la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo, especialmente dos capítulos. Dos capítulos en el que uno es sobre, digamos, los nuevos cines con el 3D y toda esta movida, ¿no? Realidad, todo el rollo, te pones las gafas y lo flipas. Pues va un poco de eso. La verdad es que en ese capítulo, depende qué gafas, ves unas cosas u otras. Vale, es un rollo muy monster que te cagas. Y eso me ha gustado mucho, ese capítulo, el del cine. Y luego otro que me ha gustado mucho es el de unas máquinas de arcade. Hay un chaval que intenta entrar en un juego, y ese juego no es que sea muy bueno, sino es bastante diabólico, hijo puta. Entonces es otra cosa que me ha gustado bastante. Los otros capítulos, pues bueno, es un poco así ciencia ficción. Hay alguno de un poco de viajes en el tiempo y cosas así, o sea que está bastante bien. La verdad es que recomiendo bastante. Luego también, gente que aparece es narrando, ¿vale? El que narra al principio, lo que pasa, claro, es en inglés, ¿vale? En castellano no es otra persona, pero el que narra el comienzo es el Mark Hamill, el más conocido como Luke Skywalker, ¿vale? Que es el que te narra un poco las historias, ¿no? Y tal, vale, más o menos. Y luego otro también, que es el Tom Noonan, me parece, sí, Tom Noonan, que más seguramente lo conoceréis porque ha hecho papeles en El Último Gran Héroe, también ha hecho papeles en Robocop, en la 2 de Robocop, y luego luego también salió, ¿cómo se llama? Pero así no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo ahora cómo coño se llama. No me acuerdo. Pero bueno, que eso. ¡Ah, hostia puta! Sí, ya me acuerdo. Era el Frankenstein de La Pandilla Alucinante. Ya me acordé, hijos de puta. Joder, es que son tantas cosas que ya no. Hay demasiada información. Entonces, nada, comentaos esto y que tenéis que verla. Yo creo que os va a gustar, ¿no? Pero vamos, más o menos dejarlo hasta aquí. Quiero que lo veáis por vosotros mismos. A mí, sobre todo, un dato importante me recordó mucho a Cuentos Asombrosos. Vale, ese rollo, ¿vale? El rollo, esa movida. Entonces ya con eso os voy a decir todo. Los que conocéis esa serie de los 80, sabéis de qué estoy hablando. Y los que no, pues tururú, os veis la serie. Entonces nada, creo dejarlo aquí esto ya. Y luego quiero pasar a otro punto, vamos, más bien. Me gustaría hablar de dos fanzines que me han gustado, bueno, que me gustan mucho. Vale, parecen bastante interesantes. Okay, quiero empezar sobre todo con un fanzine que llevo siguiendo desde hace muchísimos años, que es el fanzine de Dani Moreno, más conocido también por el grupo Motor Zombies, mucha gente lo conoce, una banda de psychobilly horror punk, okay, y su fanzine A Magazine Monster, okay, aquí tenéis A Magazine Monster, que es cojonudo. O sea, en este fanzine sobre todo vas a encontrar un... ¡Joder! ¡Qué rico! En este fanzine sobre todo vais a encontrar mucho, mucho rollo 80s, ¿vale? Que a mí me fascina, pues yo qué sé, desde los cazafantasmas hasta V, y luego banda, y luego también mete rollo de música que me mola, y ya mete bandas por lo típico, como grupos como The Cramps o Misfits o tal, bueno. Luego aparte, también mete cosas, Dani Moreno, que se dedica mucho también al tema digamos, un poco de rollo cine y rollo cortos y tal, y mete cosillas también que va haciendo, tío, y de videoclips y cosas que son bastante interesantes, ¿ok? Y luego, por ejemplo, esto es brutal, Godzilla,
¿sabes? Pero no solamente Godzilla, o sea, es que son un montón de movidas chulas y Godzilla 3D y muchas cosas muy guays. A mí me gustaría ir siguiendo hace mucho tiempo y la verdad es que lo recomiendo. Entonces, si queréis conseguir esto, o bien directamente por Facebook o página web, o en alguna tienda de Barcelona o seguramente por Madrid, tendréis de esta maravilla, ¿ok? Está muy, muy, muy bien, a los que os guste el rollo 80s como a mí. Luego quiero pasar a otro punto, que es este otro fanzine, que es de Exhumed, ¿vale? Que es un fanzine, a ver, estamos hablando de que esto es un fanzine un poco más especial. Me refiero con especial de que en este fanzine no vas a encontrar nada típico, ¿vale? Es un poco más, digamos, un poco más bizarro, ¿ok? Un rollo más bizarro, sobre todo mucho español, mucho cine español, y también cosas italianas y tal, pero bueno, sobre todo mucho cine español. Entonces, bizarradas me refiero que es un muy contenido de terror sexual, ¿ok? Y joder, y cosas que joder, que hay películas que, hostias, que ni yo, coño, había visto tantas cosas. La verdad es que es una currada de mil cojones, ¿vale? Y tiene sobre todo, digamos que tiene mucho más clásico, muy 60, 70, cosas así. Pero vamos, me parece muy interesante. A los que os guste un poco el rollo más culto y queréis encontrar cosas raras y pues os aconsejo esta puta maravilla, ¿ok? De todas maneras, comentar que también aquí uno de los colegas que hace esto es José Antonio, que es un puto friki de cojones, lo cual me he hecho muchas risas con él y la verdad es que está más loco que una puta cabra, pero hace cosas cojonudas, ¿vale? Entonces, nada más, si os gusta el rollo más culto y movidas así más oscuro, pues este fanzine os lo recomiendo de puta madre. Lo mismo, si queréis más información por vía Facebook o web, tendréis más de esto, tíos. Entonces, nada más que os voy a contar. Que hasta aquí hemos llegado y colorín colorado, se ha acabado. O más bien, pues nada, chicos, que tengáis dulces pesadillas. Sí.